Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 18 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Agentes de la PRONIF logran la captura de un peligroso depredador sexual de la colonia Nazario Ortiz Garza. Se trata de Eduardo N., de 37 años, un hombre acusado de hostigar y abusar sexualmente de su propia hija de 13 años, a quien habría acosado durante varios años para convencerla de iniciar una relación amorosa. Los pormenores del caso en unos instantes más. Una maniobra indebida lleva a un conductor a ocasionar un choque múltiple sobre el bulevar Venustiano Carranza, percance que dejó cuantiosas pérdidas materiales y a una persona con heridas de consideración tras quitarle el paso a una grúa, provocando además el bloqueo de esta vía en plena hora pico. Las imágenes en unos momentos. Migrantes venezolanos viven una pesadilla en Piedras Negras tras ser sometidos por una banda de vigilantes asaltantes. Son contratados por la empresa Ferromex, a quienes señalan por despojarlos indocumentados de dinero, teléfonos, celulares y hasta sus zapatos en su camino rumbo a Estados Unidos. La violencia de género se infiltra en la casa de los niños de Saltillo. Directivos del albergue de menores despiden al psicólogo y terapeuta Luis Roberto N. Es acusado de presuntas agresiones en contra de una mujer. Allá en la región norte de Coahuila, una vecina de la colonia Villarreal de Piedras Negras denuncia a su propio esposo por destrozar su automóvil tras reclamarle por subir un video a TikTok. Además, el gremio magisterial de la región norte lamenta el deceso del profesor Juan Alfredo Botello Nájera, titular del Servicio Nacional del Empleo y exdiputado local. El Poder Judicial de Coahuila exhibe a mujeres que violentan a mujeres. El padrón de agresores de género publicado recientemente incluye al menos a una docena de mujeres sentenciadas por delitos como violencia doméstica, abuso sexual y hasta homicidio. Saltillo alista la cacería de malos conductores con el endurecimiento de los operativos antialcohol y la instalación de más de 200 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. El ayuntamiento de la capital detectará y sancionará a los automovilistas más peligrosos con fuertes multas, cárcel y hasta la cancelación permanente de la licencia de conducir. Todos los pormenores más adelante. Y bueno, los treintañeros responden a la aplicación de vacunas anti-COVID de refuerzo y abarrotan los módulos de inmunización en Saltillo durante el primer día de la jornada para mayores de 30 años. Se espera aplicar más de 115 mil dosis en los próximos días. No quiero que se lleven a mis sobrinos, familiares de los 9 hermanitos Hernández dejados en el desamparo tras el fallecimiento de la abuelita. Claman ayuda a la sociedad para evitar que la autoridad separe a los menores y puedan recibir la atención que necesitan. Les tendremos aquí toda la información de este desgarrador caso. No se despegue y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy antes de ir a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.